cree? Y ahora está ahí presente. Como si esta mañana dijéramos nosotros, está todo aquí cerrado y de repente lo vemos caminando aquí adentro. Y golpeó las puertas y entró, mi hermano, porque Él es presente. Él puede estar sentado a tu lado, tú no te das cuenta. Él puede estar golpeando la puerta a tu corazón y no puede estar sintiéndola. Pero Él está aquí, mi hermano. El mismo Jesús que estuvo allá está aquí esta mañana. Amén. Y ellos lo ven, mi hermano, esos 120, perdón, esos 500 hermanos, lo ven subir hacia arriba. Gloria a Dios. Llorando. Dice la Escritura, Hechos 1, que bajaron dos ángeles. De esa nube bajaron dos ángeles. Varones galileos, que estáis mirando al cielo. Este mismo Jesús, así como ustedes lo están viendo, así como lo están viendo con sus ojos, lo van a ver también. Ellos no pueden entender, quizás no podían comprender. Tenían la comisión. Llevan 9 días. A ver, 40 días. Y tenían la comisión de ir al aposento alto a esperar la promesa. No sabían cuántos días iban a estar. Pero en esa hora había más de 500. Pedro y los demás tomaron la promesa que habían recibido y se fueron a orar al aposento alto. Y oraron. Creyeron. Lloraron. Lo dice, al poco andar, algunos de ese grupo dijeron, lo tenemos, Pedro. Bueno, ustedes lo tienen, yo no lo tengo. Váyanse. Y dicen que empezaron ahí. Y ahora que al 9º día, o el 49º día, encontramos que habían un número como de 120. Y los 11 apóstoles. Amén. Y Pedro vio que Dios no trabaja con el 11. El 12 fundamento. Llamaron a los dos hermanos más ancianos y escogieron a uno. Y en el 50º día, el poder del Espíritu Santo cayó sobre él. Hermano, y quiero que se ponga la mano en su corazón. ¿Cómo puede usted entender ahora que el pueblo pentecostal, bautista, presbiteriano, anglosajones, testigos de Jehová, mormones, no crean que Pedro dijo la verdad? Y ellos están creyendo hasta este día que Pedro se equivocó. Si Dios le entregó la comisión a Pedro, si Dios lo llenó con su Espíritu Santo. Pedro cumplió toda la palabra antes de convertirse. Pedro fue arrebatado, fue rápido, lo negó. Pero ahora después que recibió el Espíritu Santo, no hay nadie que lo moviera. ¿Cómo podemos entender esta mañana, podemos decir esta mañana, cómo nuestros hermanos católicos, mi hermano, siguen bautizando en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? Nuestros hermanos evangélicos siguen bautizando en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Nuestros hermanos mormones, nuestros hermanos testigos de Jehová. Nuestro hermano de la iglesia cuadrangular. Si a Pedro le fue entregado la comisión. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y Pedro,
no se equivocó. Pedro estaba lleno del Espíritu Santo. Y un creyente con el Espíritu Santo es que Dios toma el control. Y Pedro entrega la comisión del nuevo ministerio. Porque él había cumplido la etapa como padre. Había cumplido la etapa como hijo. Y ahora estaba presente como Espíritu Santo. Sus tres etapas estaban cumplidas. Y al estar cumplidas sus tres etapas, Pedro se paró. Así es, Padre. Y les predicó, les exhortó que ellos habían crucificado al Cristo, al Rey de la Gloria. Y ellos se sintieron compungidos. Y dijeron, varones galileos, ¿qué haremos? Varones galileos, ¿qué haremos? Pedro, poniéndose de pie con los apóstoles, dijo, arrepentido. Y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. Dios ya había redimido el nombre del Padre, el nombre del Hijo y el nombre del Espíritu Santo. Y ahora Él tenía un nombre de redención, que era Jesucristo. Amén. Y Pedro está dando el nombre por el cual podemos volver. Yo boté agua en el Calvario. Bote sangre en el Calvario. Y ustedes tienen que volver bajo este nombre que es sobre todo nombre. Por eso que Pablo se podía parar sobre este fundamento. No hay nadie que se pueda parar sobre este fundamento, el cual es Jesucristo. Y cuando estaba hablando Pablo de Jesucristo, no estaba negando al Padre. No estaba negando al Hijo, ni estaba negando al Espíritu Santo, sino que le estaba dando la gloria a Jesucristo. ¡La gloria a Dios! Por eso dice nuestro hermano católico, hasta el año 100 después de Cristo, bautizamos en el nombre de Jesucristo. Pero después, ¿qué hicieron? Salió un Arrio, salió un Atanasio y empezaron a discutir. Uno en el nombre de Jesús y otro en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero la iglesia que estaba aparte, la iglesia que había llamado Él bajo el nombre de Jesucristo, no estaba ahí, mi hermano. Por eso que hoy día tenemos una pelea entre el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo y el otro en el nombre de Jesús. Pero la iglesia del Señor Jesucristo no estaba ahí. Esa iglesia la llama Él. Era un pueblo que iba a tener un nombre para Él. Y esa virtud la que yo quiero hacerle ver que está en usted y en mí ahora. Porque tenemos la gloria. Mire, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Amén. Pero mire lo que dice ahora. Yo te he glorificado en la tierra. Gloria a Dios. Amén.
He acabado la obra que me diste que hiciese. Pero te pido algo especial ahora. Regrésame. Amén. Amén. Ahora, Padre, glorifícame. Al lado tuyo. Quiero que me regrese de a donde yo vine. Dice la Biblia que el Cordero fue redimido antes de la fundación del mundo. Antes que este mundo fuese mundo. Oh, mi hermano. Un Cordero que redimió a los creyentes. ¿Por qué ese Cordero fue redimido antes de la fundación del mundo? No fue para el mundo, fue para los creyentes. Para los que su nombre venían escritos en el libro de la vida del Cordero. Amén. Nadie me los va a tocar. Ellos son míos, son mis hijos. No importa cuán sucio estén en el mundo, yo lo voy a cuidarlo. Yo lo voy a llamarlo. Para gloria mía. Para gloria mía lo escogí. Los llamé. Los hice. Los predestiné. Tú puedes decir, yo no sabía lo que era, pero ahora sabes lo que eres. Ahora glorifica a tu hijo. Padre, glorifica a tu hijo al lado tuyo. Con aquella gloria, con aquella gloria que tuve antes que el mundo fuese. Amén. Transportémoslo allá atrás, mi hermano. Cuando él estaba creando todo, dice, no me acuerdo, Job, que dice que los hijos de Dios le adoraban, le glorificaban. Job, ¿me puedes decir? ¿Me puedes tú medir la tierra? ¿Me puedes mirar a la profundidad? No podía hacerlo. Porque antes que esto fuese hecho, mira, mis hijos me glorificaban. O sea, quiero decirle esta mañana que hay una gloria que tuvimos allá. Y vamos a volver allá. Amén. Dele gracias, mi hermano. Ahora pues, Padre, oh, qué tremendo esto. Glorifícame al lado tuyo. O sea, ya cumplí tu obra que la tengo. Cumplí todo lo que me ordenaste. Amén. Por eso que cada creyente que está aquí hoy día, mi hermano, o que me está escuchando alrededor del mundo, quiero decirle, cada creyente tenemos que cumplir lo que Dios predestinó. Estamos aquí con un propósito, y es para que glorifiquemos, le demos vida, le demos gracia a nuestro Padre Creador. Amén. Amén. Ahora pues, Padre, glorifícame. Amén. Al lado tuyo.
con aquella gloria que tuve antes que el mundo fuese. Dice que el mundo fue hecho de uno que no se veía. Y estos días atrás salió un nuevo mundo. Los satélites entraron y mostraron un nuevo mundo. Que dicen los israelitas que puede ser la nueva Jerusalén. Y nosotros sabemos lo que es la nueva Jerusalén. La nueva Jerusalén son los creyentes. Amén. Y él sacó y él predestinó un pueblo para su nombre. Que hoy día no importa cuán sucio o por cuánta genealogía haya venido, Dios muy adentro escondió su semilla. Amén. Bueno, estoy contento. No le tenga mal a usted, papá, ni a mamá, ni a su familia. Dele gracias. Ame a su papá y a su mamá que lo engendró. No lo abandone. Dele todo lo que Dios le ha dado. Pero glorifique. Oh, una gloria que nadie se la puede quitar. Mi papá tenía tantos años, llegó a casi el 89. Decía: papá, cuando usted se enfermo, tiene que avisarme con tiempo para yo traer la grabadora. Y me decía: ¿por qué? Es que tú tienes harto que confesar. Tienes mucho que restaurar. Se reía. Papá, yo te he conocido puras mamás. Chicas, eso es lo que tú ves, me decía. Mi padre tuvo 31 hijos y muchas mujeres. Y yo soy el tercero de una madre soltera. Mira, papá, el tiempo se te acerca. Amén. Y yo le hablaba así a él, conversaba con él. Llegó la hora, ya, usted sabe que al soberbio ya llega una hora que Dios lo aprieta, ya no se puede mover nada. Tiene que rendirse. Amén. ¿Ah? 88 años, me dijo: hijo, ya no voy a poder sembrar más. Así que cuando venga no voy a tener nada para darte. Amén. Y ese año que se enfermó se fue. Amén. Casi al año se fue. Pero casi al año un día le dije: papá, y todavía está esperando. Todavía no te entrega. Todavía, mira, Dios da una oportunidad. Sí. Confiésale a Dios ahora. Aleluya. Y él se puso a llorar. Lloró, lloré por él. Y cuando salí, eran como las 3 de la tarde, le dije a mi madrastra: él se va esta noche. No me creyeron. Yo sabía que entregándose. Dios puede sanar, salvar a una persona en el último minuto. No todos tendremos la oportunidad que tuvo el ladrón en la cruz, pero a algunos Dios le da esa oportunidad. Nunca es tarde, porque la persona sabe que cuando se va tiene demonios que lo están reclamando. Tú hiciste esto es mío. Esa alma está corriendo peligro. Entonces su siervo el profeta dice, cuando este gran evangelista
no me acuerdo el nombre, un anciano entró en un éxtasis. Bosworth. Bosworth, el hermano pentecostal Bosworth, dice, y él estaba saludando al hermano. Toda la familia pensaba que estaba loco. No, le dijo, él está saludando a sus creyentes. Él ya entró a la otra dimensión. Y luego volvió y se fue. Pero estuvo más de 2 horas saludando a los hermanos. O sea, usted cuando vea un enfermito o algo de nosotros que esté saludando a los hermanos contento y alegre, no diga que esté loco, no, si está dentro de la otra dimensión. Y en la otra dimensión no hay enfermedad, ¿no? Y en la otra dimensión no hay tristeza. Y en la otra dimensión usted no se acuerda de papá ni mamá. Ojalá que Dios le dé una experiencia de entrar más allá y que Dios lo vuelva para que usted se dé cuenta que no hay nada en esta tierra que a un creyente lo ate. Es real. Es verdadero. Amén. Por eso que cada creyente Dios tiene que darle una experiencia sobrenatural para que vea que lo que estamos hablando, predicando, no es de esta tierra, es del reino celestial. Amén. Entonces, todo creyente que está aquí esta mañana, Dios no va a permitir que te lleven nada sucio. Te va a hacer vomitar. Aunque te camufles por mucho tiempo, si Dios te quiere salvarte, te va a hacer vomitar todo. Porque Dios es real. Dios es verdadero. Puede que tú tengas muchas cosas guardadas, te camufles, las tapes, te escondas, te comportes como un buen cristiano. Pero llegada una hora, llegado un momento, no hay nada. No hay nada de esta tierra. Es solo Dios. O el diablo. Amén. Y si Dios quiere redimirte, va a soltar. Entonces, yo tuve un hermano aquí en la iglesia más de 30 años. Me dijo, hermano Flores, dígale a los hermanos que no fui lo que yo debía haber sido. Fui él, porque llegado la hora, Dios no le permite a ese creyente que se vaya. Porque también está al otro lado reclamándolo. Es una batalla. Amén. Ojalá Dios nos ayude. Amén. Siempre quiero que usted piense, hay una hora para cada creyente. Amén. Pero ojalá que sea esta mañana. Amén. Si esta mañana no deje nada para mañana, no sea como unos creyentes, ah, lo voy a arreglar mañana, dicen. Y cuando llega el mañana, ah, mañana lo hago. Llega mañana y después ya se olvida. Si Dios lo pilla en algo, diga, ahora mismo lo hago. Porque yo creo que el mismo Dios de la gloria que bajó y me reveló, el mismo Dios de la gloria va a estar allá. Si hay un abismo llamando, tiene que haber un abismo que responda. Si yo vengo clamando por liberación, Dios me va a hacer libre. Por eso su siervo dijo,
Le dijo a esa mujercita: Santo eres, oh Rey, digno eres. Le dijo a esa mujercita: Aleluya, gloria a Dios. Si tú no confiesas, vas camino al infierno. Ella sabía que tenía que confesarle a su marido que había fallado. Y eso es lo que pasa con los creyentes. Dios le dijo: ordena tu pasado. No dejes nada. Quizás muchos se reirán conmigo, o quizás me tratarán de viejo o mañoso. Pero yo quiero decirle: no deje nada. Amén. Que yo tuve una hermanita de 90 años o 92 años, venía de vez en cuando aquí a la iglesia. Y cada vez que enfermaba me pedía que fuera a orar, y la Dios la sanaba, y después volvía a caer enferma. Y un día le dije a la hija: ¿sabes tú por qué tu madre no sana completamente? Es porque tiene cosas escondidas. Llegó el día, dijo: ya, ¿estás lista, hermana? Sí, hermano. Y ella empezó a arreglar, hermano. De cuando era niña. Estuve oyéndola un buen rato, mi hermano. Y yo le dije a la hija: ahora se va. Y ahora se fue. Porque Dios no la quiere llevarla así. Amén. Amén. Amén, 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 amén. Y así me ha tocado con mucha gente. Un hermano anciano, este mensaje también. Un día le dije: por travesura, cuando tengas problemas, cuéntemelo. ¿Para qué le habré dicho eso? Y me empieza a confesar que él engañaba a su esposa y se acostaba con la nieta. Ay, 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 el suegro. Y viejo, ¿cómo arreglar con la familia? Dios siempre tiene una manera para hacerlo. Amén. Porque Dios no quiere llevarse a alguien sucio. A nosotros nos puede parecer atroz, pero para Dios no. Amén. Bendito Dios. El hombre puede aparentar ser un buen creyente, pero llegado la hora, la verdad, Rey, la pura verdad, Padre. Tiene que salir todo a flote. Amén. Todo el río de pecado que está guardado va a salir a flote. Pero quizás yo como padre, yo como hijo, me voy a sentir enojado. Pero no nos damos cuenta que Dios está trabajando en él para salvarlo. O quizás dirá la madre, o dirá el padre o el hijo: yo no lo perdono a ese viejo. Ten cuidado lo que estás hablando. Ten cuidado que tú te puedes quedar y él puede ser salvo. Del momento que él confiesa, ya Dios está trabajando. Nadie confiesa lo que está malo. El que confiesa sabe, porque el tiempo se le va. Y más si ha sido un predicador, más si ha sido un creyente. Cuando alguien confiesa, hermana, hermano, quiero decirte esta mañana, es porque nace de adentro. Y sabe que lo están esperando. Amén. Gloria a Dios.
Por eso muchos se sienten como asustados cuando la persona abre el saco, pero no sabe que Dios está moviéndolo ahí. El que confesare y se apartare. La persona que confiesa porque está reconociendo que hizo un daño, un mal. Así que tengan cuidado. Si algún día aquí alguien se levanta de improviso sin que nos demos cuenta y nos diga: hermano, quiero que me perdone porque yo he llevado una vida sucia. He llevado una vida homosexual, he llevado una vida bisexual y he hecho... ¿Y cómo le va a recibir el pueblo? ¿Cómo lo va a recibir la novia, la esposa? Amén, gloria a Dios. Entonces, cuando llegue la hora de saludarlo, de lejito, hermano. Ahí se ve que no hay misericordia. Ahí nos damos cuenta que no hay redención. Tú dices creer, pero lo voy a tratar yo. Y es por eso que a veces los matrimonios no prosperan. Porque algunos se confiesan y viven peleando sobre la confesión. Oh, se nos cambió para el mensaje, ¿no? ¿Queremos irnos? ¿Queremos que Dios me glorifique con esa gloria que tuve allá antes que este mundo fuera del mundo? Pero yo quiero decirle a todos ustedes esta mañana, y a los que me escuchan, que no lo damos ya nada sucio. Amén. Yo quiero decirte, ni por muy... Aquí mi hermano Juan Carlos conoció a mi padre un día. Ni por muy agallado que pueda ser el hombre, llegaba una hora. Amén, amén, amén. Ante Dios caímos como sapos, ¿no? Si Dios nos quiere salvar, hermano, ya no hay manera. Ni por más que tú te quieras. No. Aleluya. Tenemos que confesar. Amén. Dios dio un poder. Amén. Todo lo que tú confesares. Amén. Aquí en la tierra. Sí, Señor, la pura. Amén. Cristo está en Cristo. Amén. Dios le dio un poder a Pedro. Amén. Gloria Dios le dio un poder al creyente. Amén. Gracias. Estoy citando Mateo 16 y Mateo 18. Bendito eres. Hay una confesión. Amén. Hay un reconocimiento. Amén. Pero el creyente, ¿por qué no prospera más? Porque a veces glorifica más su carne, más su yo, que a Cristo. Amén. Y si glorifica más su yo que a Cristo, te quiero decir esta mañana, te falta nacer de nuevo. Vamos a cantar ese canto pentecostal. Debo nacer otra vez, debo nacer otra vez. Desierto, desierto, os vuelvo a decir. Debo nacer otra vez. Me acordé del cuerito. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Pero qué lindo es cantarlo. Pero qué lindo es vivir. Amén. Amén. Ah, es a las 2:30, hermano. Me queda media hora más, hermano. Amén. ¿Están contentos esta mañana? Amén. Es que no podemos dejar la cosa a media. Amén. Amén.
No, y cuando tenemos visita, hermano, impiro mano. Tenemos aquí los dos hermanos, tenemos los hermanos de Quilpué, así que, hermano, démosle gracias a Dios. Por el... Amén. Pero, oh, hermanos, nos hemos mantenido en esa roca, la verdadera roca del bautismo del Espíritu Santo. Y ahora el poder del Dios Todopoderoso está presente en la iglesia. Amén. Saliendo, aleluya. Amén. 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 Yo quiero estremecer la cosa entera por todas partes, hermano. Ya está en camino ahora mismo. Está Amén. Aconteciendo. Amén. ¿Qué es lo que está aconteciendo? Deidad está bajando al pueblo. Amén. Reconociendo que Dios está aquí en mi corazón. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios. Amén. Gloria al Señor. La deidad de Él. ¿Quién es Él? El único que puede hacer confesar a una persona es Dios. Amén. Es el Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. La deidad de Él. ¿Quién es Él? Algunos de ellos piensan que Él es un niñito allá atrás. Él es aquel que se puso de pie en la plataforma invisible. Oh, vaya, extendió sus manos, habló y dijo, sea la luz. Y fue la luz. Ese era Jesucristo. Porque en el mundo estaba y el mundo fue hecho por Él. Y el mundo no le reconoció. Era Él. Y Él es la deidad de Dios. Miren lo que Él hizo allá atrás. A hablar de los milagros allá atrás, a hablar acerca de gritar cuando Él hizo las cosas milagrosas para hacer las cosas que son ahora, de las cosas que no existían. Él habló y así fue. Amén. No se me sienta penado, mi hermano. Y en media hora más termino. Amén, amén, amén. Y ese mismo poder, ese mismo Cristo, aleluya. Deje que los fundamentalistas, deje que la gente que niega el poder de Dios y diga que es cerrado. Pero ese mismo poder que habló que el mundo a existencia está en aquellas personas que tienen el Espíritu Santo. Eso es correcto. Hombres y mujeres, es hora de que descubra quiénes son ustedes. El diablo está tratando de intimidarle al decirle que usted es un cobarde. Usted no es eso. Ustedes son hijos e hijas de Dios. Amén. Deidad no está en el cielo, está en ustedes. Yo sé que usted piensa que estoy loco, pero déjeme decirle algo, hermano. Cuando usted entienda que el Dios Todopoderoso vive en usted, todo estará bien. Amén. Mi vida doy. Amén. Soy. Amén. La vida de Dios, aleluya, está en el ser humano. Sí, amén. ¿Cuánto lo pueden creer esta mañana? En la vida de Dios. Amén. Eres tú allá atrás. Eres el creador de todas las cosas. Él creó la vida. Creó rana. Y todos estos patos, gallinas, animales. Creó todo. Y nada fue hecho a menos que fuese hecho por Él. ¿Quién? Cristo. La deidad. Él hizo caer plaga en los días de Egipto. ¿Quién es? Cristo. Él tapó la boca a los leones. Él apagó fuego impetuoso. Ellos escaparon del filo de la espada. Levantaron los muertos de la tumba. ¿Quién? Cristo. Oh, hermano, ¿qué sería? ¿Quién fue? Cristo. La deidad. Amén. Y hermano y hermana, esa deidad está en usted. ¿Cuánto lo creen? Un poquito y el mundo no me verá más. Amén. Más vosotros me veréis. Amén. Porque estaré con vosotros. Amén.
y con vosotros hasta el fin del mundo. Amén. Cristo en el pesebre. No, no Cristo en usted. Aleluya. No estamos adorando a Cristo en un pesebre, sino a Cristo en ustedes. El Espíritu Santo, la esperanza de vida. Aleluya. El Creador, Dios mismo morando. Es Dios mismo morando en el ser humano. Aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero le veremos tal como Él es, porque seremos hechos como Él. Amén. ¿A quiénes Dios va a transformar? A los que son semejantes a Él. La gente de aquí dice que ellos son de Cristo, pero la iglesia donde ellos van es de Cristo. ¿Y qué pasó anoche? Ellos abrieron su regalo de Navidad. Veamos al Papa allí debajo del árbol de Navidad de muchos hombres anoche. Había una enorme caja de cerveza en alguna parte. No hubo un lugar para Jesús, todo para la cerveza. Abrieron el regalo de mamá, un juego de baraja. No hubo un lugar para Cristo. La baraja, eso es correcto. En vez de una pequeña Biblia o algo para los niños, un librito o alguna cosita como esa. No hay lugar para Jesús. En vez de ir a la iglesia, ellos van a los cines, van a bailes y demás, y se llaman a sí mismos cristianos. Gloria a Dios, hermano. Cuando la deidad de Dios por el Espíritu Santo entra al corazón humano, Él hace salir todo lo que Cristo no haya creado. Ustedes saben que esa es la verdad. Amén. Oh Cristo, la esperanza de gloria en usted. No en una cuna. En usted. Eso fue en un tiempo. Dios estuvo allá atrás en el principio. Luego vino Moisés. Él vino los hijos de Israel. Él vino la cuna. Pero ahora ellos están adorándole allá en el pasado como algo prehistórico. Cuando Cristo está en usted. Amén. Gloria a Dios. Gracias, Rey. Aquí está Él hoy. Y el Hijo de Dios moviéndose. Amén. Su gran iglesia se está moviendo. Amén. Amén. ¿Cuántos están contentos esta noche? Amén. Pero el profeta también dijo, habrá luz en el atardecer. Eso es correcto. La senda de gloria. Usted seguramente hallará, eso es correcto. La hora del atardecer ha llegado. La iglesia que una vez estaba vestida así como aquel pequeño pesebre que alguna vez ha pasado, ahora ha llegado a un lugar donde la gente está comprendiendo que la deidad y el poder del Dios Todopoderoso está viviendo en el ser humano. Amén. Está llegando el tiempo cuando los hombres y las mujeres son casi iguales, se visten tan parecidos que usted no puede diferenciar el uno del otro. Eso es correcto. Todas las cosas que la Biblia dijo que acontecerían están aquí. Eso es correcto, amigo. Esa es la verdad. Amén. Es la verdad. Amén. Y ellos saben, es la verdad. Amén. Amén. Ellos actúan igual, se parecen, hablan igual. La Biblia dice que sería de esa manera. Él dijo, en los últimos días vendrían tiempos peligrosos. Amén. Los hombres serían amadores de sí mismos. Más que de Dios. Serían implacables. Serían calumniadores. Esto está aquí. Eso es correcto. Amén. Amén. Pero se acerca de Dios el Creador viviendo en usted y dándole a usted todo el poder. Y usted está en posición de todo lo que Él tenía. Lo que usted tenga necesidad. Amén. Sí, Señor. Usted lo puede pedirlo. Amén.
Así que esto está en usted, para abstenerse de lo malo, para hacer lo bueno, para evitar lo malo y huir hacia la justicia, para alejarse de la tentación, toda malicia, odio, contienda, envidia, y así sucesivamente. Amén. Y apártese de eso, porque eso lo sacará a él de su corazón. Amén. Si usted lo recibe a él, abrácelo. Amén, amén, amén. Ámelo. Aleluya. Manténgalo en su corazón. Amén. Ámelo. Amén. Diga: la iglesia unida en esta clase de poder tiene el poder para atar los cielos. Amén. Sanar a los enfermos. Amén. Abrir los ojos de los ciegos. Aleluya. Amén. Los sordos hablan. Amén. Los lisiados caminan. Amén. Los ciegos ven. Amén. ¿Por qué? Porque reconocer el poder de Dios. Todopoderoso dentro de su corazón. Allí está Él, la Deidad. Amén. Y Él dijo: el reino de Dios estará en vosotros. Estará entre vosotros. Así que por lo tanto las legiones y los poderes y el respaldo de los santos ángeles, aleluya, está en ustedes. Amén. En esta mañana, por la Deidad de Cristo, por el bautismo del Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. Sí, Señor. Amén. Ahora, amigo, sé que esto es la verdad. Sé que la gente no se da cuenta quién es usted. Cada persona que puede vivir por encima del pecado, puede vivir sin pecar, vivir en Dios. Amén. Usted cometerá errores, pero la sangre de Cristo lo perdonará. Amén. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. ¿Es correcto eso? Ese mismo poder de Cristo que fue colgado en la cruz del Calvario, el mismo Dios que lo levantó a Él en el día de la resurrección, está en usted ahora. Amén. Usted que tiene aquí ahora el Espíritu Santo. O sea, me quiere decir, hermano Flores, que el hermano que tiene el Espíritu Santo tiene todo. Amén. Amén. Gracias, Rey bendito Dios. Y está ahí él. Aleluya. Lo que pida. Amén. 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 ¿No lo cree mucho? Amén. Con la autoridad, la autoridad. Créalo esta mañana. Yo nunca le pedí plata a mi padre. Pero un día me vi en la obligación de pedirle plata. Llevaba un año casado y estaba dando el arriendo, me estaba subiendo la cuenta. Y tuve que llegar a humillarme al viejito y decirle: papá, estoy mal. ¿Me prestas plata? Me dijo: ¿cuánto querés? Y vino, sacó así. Y le pedí. Podemos estar muy mal. Y el hijo va del padre. Amén. Y el padre le dice al tiro: ¿cuánto quieres? Amén. Gloria a Dios. Gracias. Amén. Gracias. Amén. ¿Y cuánto más que Jesucristo? Y Él tiene todo. Puede ir: mira, padre, vengo a pedirte un favor, que me ayude a vencer este demonio que me causa problemas. Este demonio no me deja saludar al hermano bien. Oh, bendito Dios. Este demonio me vi atormentándome que no perdone al hermano. Bendito Dios. Pero yo quiero que me lo saque de mí. ¿Crees que Dios no vendrá, mi hermano? Amén. Ese mismo poder de Cristo que fue colgado en la cruz del Calvario, el mismo Dios que lo levantó en el día de la resurrección, está en usted ahora. Por eso que Pedro, al tener la comisión del nuevo ministerio, al entregar ahora el nombre en el cual teníamos que ser bautizados,
él pudo pararse ahí en la puerta con el hermano, no me acuerdo el hermano, y el hombre le pidió quizá dinero, plata. No tengo plata, le dijo, ni oro. Más lo que tengo te doy. Él tenía el poder de Dios. Y él fue sano. Gracias, Padre. Amén. ¿Qué pasó ahora? La plenitud de Dios estaba morando en el hombre. Oh, que Dios nos ayude. Que Dios nos dé gracia. Dirás tú, ¿cuándo yo voy a ser igual que Pedro? Dios lo dice. Haremos las obras mayores. Amén. No importa cómo esté, mi hermano. El mismo Espíritu Santo que estuvo en el Calvario, que lo gritó, está aquí ahora. Oh, ¿no le aman ustedes a Él? Escuchen su voz llamando hoy. Amén. Aleluya. Hay una voz que siempre nos está llamando. ¿Se acuerdan de coritos? Puedo oír tu voz llamándome. Puedo oír tu voz diciéndome. Puedo oír tu voz hablándome. Amén, gracias. Sigue tu cruz y ven en pos. A ver, cantemos. Amén, gloria a Dios. No se me queden dormidos, por favor. Amén. Nos vamos, mi hermano. Amén. Si Dios te está llamando, dale la gloria a Él. Si Dios ve que un hermano Dios lo está llamando, dale la gloria a Él. Amén. Alábele, mi hermano. Dele gracias. Gracias. Amén. Aleluya, gracias. Gracias, Señor. Gracias, damos. Yeah.
Dele gracias, mi hermano, mi hermana. Alabado sea tu nombre. Bendice tu palabra esta mañana, Padre. Que cada creyente la pueda regarla con parte de su vida. Cada creyente pueda estar ansioso, Padre, que tú sigas hablándonos, que tú sigas llamándonos, que tú sigas diciéndonos que todos nuestros problemas te los llevemos a ti, Padre. Oh, Señor Jesús, te damos las gracias esta mañana. Te damos las gracias por mis hermanos que nos han visitado, por mis hermanos que han venido a vernos, Señor. Te damos las gracias por todos los hermanos y alrededor del mundo, quizá hayan 100 o 200 hermanos, por las iglesias hermanas, Padre, que están viéndolo en esta hora, como Lanco, Padre, Valdivia, Copiapó, Señor. Oramos por ellos, Padre, que tu Espíritu Santo sea glorificado, Padre, que tu gracia sea guiándonos y ayudándonos, como la congregación de nuestro hermano Jorge en Uruguay, Padre. Tú seas con ellos, Padre, visitándolos, Padre, como la congregación también de nuestro hermano José Escobar en Owensboro, Padre. Oramos por ellos, Señor, que tu Espíritu Santo sea moviéndose, Padre, y por cada hermano y hermano alrededor del mundo, Padre, por nuestro hermano Mauricio Aguirre, Padre, ahí en la ciudad de Miami, que siempre nos está viendo. Te damos las gracias por ello, Padre. Te damos la gloria, te damos la honra por nuestra hermana Marina Santos, Señor, de este lugarcito, Padre, de México. Oramos también y los hermanos que están con ella, que tu Espíritu Santo sea guiándole, guardándole. Por nuestra hermana Rebeca Moreno ahí en Washington DC, Padre. Te damos las gracias, te damos la honra, te damos la gloria. Por nuestros hermanos italianos que son de Salvador, que están ahí en Italia, Padre, y nuestros hermanos que están en Suiza, de Ecuador, que están viéndonos, le damos las gracias. Oh, somos un pueblo más que agradecido, Padre, un pueblo más que bendecido en esta tarde. Ayúdanos, Padre, para ser mejores, para vivir tu vida, Padre, para reflejarte a ti, Padre, en espíritu y en verdad, Padre, para ser verdaderos creyentes, Padre, verdaderos adoradores en espíritu y en verdad. Te damos las gracias, Señor. Bendice a cada hermano, bendice a cada hermana, Señor. Si algún hermano o hermano, Señor, tú eres enfermo, tú eres el gran sanador, Padre. Oh, estamos agradecidos, estamos más que contentos, Padre. Oramos también esta mañana por nuestro hermano Soto, Padre, ahí en Longaví, que tú seas gracia, que tu amor y misericordia sea con él, Padre. Oramos en fe creyendo que tú nunca nos has dejado y nunca nos has desamparado. No te dejaré ni te desampararé. Gracias, dele gracias, mi hermano. Oh, alábele. Glorifique. Oh, él es digno de toda gloria. Recuerde esta mañana, deidad está en usted. Si el Espíritu Santo está en usted, si usted ha recibido ese Espíritu Santo, deidad está caminando, deidad está trabajando, deidad está aquí con nosotros. El poder de su palabra, el poder del Espíritu Santo. Te amamos, te bendecimos, porque estamos creyendo, Padre, que somos creyentes tuyos. Yo he acabado tu obra, Señor. Pero permíteme ahora que ha acabado la obra tener esa gloria contigo que tuve antes que el mundo fuese. Ayuda a nosotros a terminar la obra que tú tienes aquí en el país, Señor, o aquí en Santiago, donde quiera que sea, Padre. Tú eres un Dios grande, tú eres un Dios real y verdadero, tú eres un Dios que todo está en tus manos. Bendice a tu pueblo, Padre. Bendícelo a cada creyente,
Bendice mi hermano Padre de la ciudad de Isla de Pascua. Señor, bendice a nuestro hermano que están oyendo tu palabra. Eres un Dios grande, eres un Dios rico y grande en misericordia. Tú nunca nos vas a dejar a media, Padre. Te amamos, te bendecimos. Te damos la honra, te damos la gloria. También oro por mi hermano de Curazao, Padre. Que ellos son creyentes de tu palabra, están oyéndola, Señor. En esta hora, Padre, tú has sido un Dios maravilloso, un Dios grande, Padre. Señor, bendice a los hermanos, cada creyente que estamos aquí alrededor de tu palabra. Haznos fieles creyentes. Que, Señor, veremos una iglesia poderosa alrededor del mundo. Tú dijiste que en aquel día eres tú el que va a estar enseñando, Padre. Pues te amamos, te bendecimos, te damos las gracias. Y al salir esta tarde por estas puertas, tú te vayas con nosotros. Y somos muy, muy agradecidos porque tú has sido maravillosamente y has sido con nosotros. No has mirado las cosas malas que hemos hecho, has mirado siempre lo bueno, Padre. Pues te damos gracias. Cada creyente que está aquí esta tarde te da las gracias, te da la honra, te da la gloria, te da la alabanza. Señor, nos sentimos contentos, Padre, Señor, de saber que tú estás en nuestro medio. Señor, tú estás trabajando en nuestro medio. Tú estás trabajando con mi vida y estás trabajando con la vida de cada uno de nosotros. Te amamos. Te bendecimos y no podemos dejar esta mañana de irnos sin recordar que los que faltan tú los traigas. Los descarriados, tráelos a tu palabra. Personalmente, tengo hijos también que no están aquí esta mañana. Tú los puedes traerlos a tu palabra. Tengo mi hija mayor con ese virus, Padre, que la ha agarrado, la ha sucumbido. ¿Cuál es el propósito tuyo tenerla así, Padre? Todo está en tus manos, Padre. Tú eres el Dios grande, real y verdadero. Tú eres un Dios que no ha fallado, Padre. Señor, estamos creyendo que tú traerás nuestra familia. Tú no vas a dejar a nadie allá afuera, Padre. Porque estamos creyendo, Padre, que mayor es el que está en nosotros que aquel que está en el mundo. Gracias. Gracias, Señor. Oh, alábele, alábele. Amén. Amén. Saluda a su hermano y a su hermana. Mientras vamos cantando este corito que están tocando mi hermano. Gloria a Dios, aleluya. Aleluya. Gloria a Dios, bendito sea la tierra. Gracias. Gracias, Padre. Amén. Aleluya.